Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con ustedes, aprendiendo más aquí a través de su canal. Agradecerle a todos aquellos que se vienen suscribiendo a nuestro canal y a los que aún no lo hacen, suscribirse y luego activen la campanita para que vean los próximos videos que estamos subiendo aquí en tu canal. Tenemos diferentes listas de reproducción, temas de Excel, soluciones para tu computadora, asesoría tributaria, contable y laboral. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer una imagen en PowerPoint y cómo guardarlo como imagen. Vamos a crear aquí nuevo. Elegimos Microsoft PowerPoint. Nos vamos aquí en la parte de nueva diapositiva. Como vamos a crear una imagen personalizada para ser guardada como imagen, vamos a ir a diseño. En diseño nos ubicamos aquí tamaño de diapositiva. Y aquí elegimos personalizar el tamaño de diapositiva de forma tal que nosotros podamos elegir las dimensiones que querramos. Vamos a hacer una diapositiva de este tamaño, de 25 por 25. Ahí está, tenemos nuestro cuadrito. Vamos a ponerle un fondo, clic derecho, formato de fondo. Vamos a elegir relleno con trama. Vamos a ponerle un color. Vamos a dejarle por ahí. Vamos a ponerle un texto. Voy a elegir por acá un tipo de fuente. Quédate en casa. Vamos a ponerle una imagen que ya la tengo por acá. Vamos a ponerle un tamaño ahí. Y vamos a quitarle el fondo. Doble clic. Se nos activa el menú formato. Aquí nos vamos a quitar fondo. Se nos hace de este color. Marcar áreas para mantener y marcar áreas para quitar. Significa que la parte que vamos a elegir va a quedar. Por ejemplo, aquí hay gradas. Vamos a elegirlos y ahí está, ¿no? Acá también hay una partecita. Ahí está. Correcto, ahí está. Luego le damos a mantener cambios. Ahí está, quédate en casa y aprende. Ahora sí ya lo tenemos. Esa es la imagen. Ahora sí les voy a enseñar a guardar. Primero vamos a guardar como diapositiva en este botón, luego archivo, guardar como, elegimos la carpeta. Y aquí está lo importante, elegimos como JPEG, es un archivo de imagen. Le damos guardar y acá nos pide la diapositiva a exportar. En este caso, como tengo una sola diapositiva, le voy a elegir solo esta. En el caso que tengas más de una diapositiva, eliges todas las diapositivas y va a ser guardado independientemente cada diapositiva. En este caso elijo solo esta. Muy bien, se ha guardado. Reviso y aquí está. Muy bien, abrimos la imagen y aquí está la imagen. Como puedes visualizar, quédate en casa y aprende. Puedes subirle para tu perfil, puedes compartir en las redes, en tus estados de WhatsApp. Así de fácil, simple y sencillo. Como siempre, aquí a través de tu canal, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.